Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos con un juego que precisamente ha salido hoy. Ori and the Blind Forest. Así se llama, es nuevo, es exclusivo de Xbox One y de PC. Por lo tanto, en Play 4 no se puede disfrutar, por lo tanto me lo he comprado en PC. Bueno, vamos a empezar. Estamos haciendo el unboxing. Lo venden bien, bastante bien, gráficamente muy bien. Y nada, me callo. Banda sonora a la polla, pelo de punta. Vale, ya podemos movernos. No va más rápido, ¿sabes? Que no da el tragabolas, ¿sabes? Por lo menos hablan chino. Tiene la pinta de que es chino, vamos. Ya está. Vamos. Hola, hippie. Venga. Qué bueno, tío. Qué bueno, loco. No, nomás que sea una boya, ¿no? En nota, ¿no? Come más que siete. Ay, me caigo.
Hostia, dale gaso. Y me cayó. Se murió el gordo. No me diga, tío. Hostia, no puede empezar así, tío. Yo que voy a llorar. Hostia, no. Hostia, no. Dime que no ha muerto, tío. Dime que no ha muerto el tragabolas. Hostia, tío. ¿Y yo por qué empieza así el puto juego, tío? Hostia, voy a llorar. Me cago en mi vida, ¿y yo por qué empieza así, tío? Hostia, puto asco. Hostia, la huerfanito, ¿y yo? Hostia. Y tiene que ser chino, tío. No sé por qué no lo han puesto voz en inglés o en español, y yo. Sin chori, uy. Aquí ya movemos nosotros, también, ¿eh? Buah, loco.
desbloqueado. El viaje comienza. Bueno, amigos, pues aquí parece que hemos tenido el prólogo y tenemos partida guardada. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a... ¡Hostia! Empezamos bien. Vale, para allá no se puede ir. Me pincho y todas esas cosas. Nada más que interactúo con la... ¡Yupi! ¿No llego? No llego. Aquí hay cositas. Cuidado, secretos. Encontré contenedores de luz, pero la luz se agregó. Encontramos contenedores de luz para ganar rápidamente punto de habilidad. Perfecto. Vale. No, me parece a mí que arriba me he dejado algo. Vamos a ver qué tal. ¿Esto qué es? Vale, perfecto. Es decir, se nota que estamos jugando ahora por primera vez, ¿no? Hay que volver a coger las cosas. ¿Hola? ¡Hostia, qué fallo! Hay que volver a coger las cosas. Vale. Pues... ahí no podemos ir, entonces. Y esto tiene que haber algo, tío. Y yo, salta, ¿no, mongolo? No sé, tío. Vale, pues no podemos llegar ahí. Así que bueno, nos vamos para abajo. Ya volveremos si es necesario volver. Bueno, vale, pues no podemos hacer nada. Ese agua intuyo yo que tampoco podremos tocarla. Vamos a verlo. Vale, perfecto. El agua no se puede tocar. Esto sí, vale. Cada fragmento de vida juntarás para restaurar tu vida. Tu vitalidad. Vale. ¿Y esto qué es? Encontraste una zona de energía. Ahora puedes juntar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Vale, guardamos la partida. Vale, perfecto. Bueno, pues vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¡Hostia, bien! Encontraste lo espiritual. Cuando llenes, tendrás puntos de habilidad. Bueno, pues de puta madre. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Aquí abajo hay más cosas. Aquí abajo hay cositas. Está guapo, tío. Crea un vínculo. Y pulsa. Y pulsa círculo para. ¿Para qué? Vale. Bueno, pues reavivar. Pertenece, permite reutilizar los vínculos de alma y reduce el tiempo de enfriamiento. La mayoría de las recompensas flotan hacia Ori. Dispara tres llamas antes de tener que recargar. Bueno, vamos a poner este, por ejemplo. Vale, ya que hay cosas que a lo mejor... no, en la profundidad del bosque, Ori encontró lo que había perdido. Los ojos del árbol espíritu. Me pedí en este medio cuando ella aflojó su agarre. Puedo guiarte en tu viaje si me permites acompañarte. Pero no te muevas, ¿oyes eso? Ellos debieron seguirte hasta aquí. ¡Hostia! Vale. Ah, guay, guay, de puta madre. Bueno, pues parece que dispara automáticamente. Illo, illo.
Perfecto. Suele volver a mí el árbol del espíritu estas palabras una vez. Vaya, más allá de las cavernas no encontraremos. Hay un camino más adelante. 20%. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Eso qué coño es? Vale, muy bien. Nuevo objetivo, encuentra el árbol del espíritu. Vale, ¿y qué hago, tío? Vale, pues lo pulso. Vale, venga. Vale, pues... ¡Ah, hostia! ¡Perfecto, tío! ¡Puta madre! ¡Bien, bien, bien! Vale, pues voy a ver si por aquí hay más. Si le dais a la X... os salen... podéis matar las luces aquellas y... Vale, no, no vamos a volver al árbol, tío. No vamos a volver al árbol porque no tenemos energía suficiente. Así que vamos a seguir. Vale, a la X, bueno, o a los botones que lo tengáis configurado vosotros. Vale, nada. Venga, seguimos. Vale, perfecto. Ya podemos matar. Vale, ya podemos matar. Yo. Vale. Encontraste un fragmento de energía. Los fragmentos de energía recogen el poder de la zona de energía de Ori. Perfecto. No. Vale, pues tenemos ya un Uriel. Vamos a ver qué es eso. Vamos. Solo los virus son estructuras antiguas conectadas con las raíces del árbol del espíritu. Usa su luz para restaurar tu fuerza cuando estés agotado. Vale, ¿estoy agotado? No sé si estoy agotado. No, partida guardada y no estoy agotado, ¿no? ¡Quiero subir! ¡Ay, no puedo! ¡Quiero subir! Y yo, quiero subir. No lo sé, no me deja subir. No puedo, tío. Tendré que ganar habilidades y yo. Bueno, voy a ver. Un momento. Hostia, de puta madre. Venga, pues vamos a seguir aquí. Perfecto. Vale, vamos a ver el mapa. Bueno, pues... parece que hay cositas por ahí. Ahí arriba no podemos, ya volveremos. Porque me da a mí que no. Que tendremos que volver. Eso hay que cogerlo como sea. Que se podrá coger ahora casi seguro. Me han endiñado. Vale. Vale, RT para agarrar y mover objeto. Perfecto. Vale, pues vamos a mover objeto. Vamos a coger una piedra. Encontraste una llave de piedra. La llave de piedra se usa para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requiere una cantidad diferente de llave de piedra. Perfecto. Pues, let's go. Porque me da a mí que abajo hay algo que arriba también hay, ¿no? Bueno, vamos a ir primero por abajo. Vale. Ahí arriba hay algo también. Vale. Primero que haga camino construyendo protecciones antes de que todo se marchitará. La de piedra que necesita para llegar al árbol debemos pasar las cavernas que se encuentran al otro lado. Perfecto, vale, pues vamos a hacer el truco del almendruco. Perfecto. Vamos para abajo a ver si podemos abrir la puerta. Vale, que requería dos.
se abre y let's go. Sí. Vale. Oh, otro ganado, tío. Caverna. ¿Dónde voy? Venga, para arriba. Voy para arriba más que nada porque he visto algo por aquí. Vale. Es que no sé eso cómo lo abro entonces. Bueno, voy a seguir. ¡Hostia! ¡Qué pepinazo me ha pegado, ¿no? Vale, hay que guardar más a menudo. Capichi. Vale, perfecto. En cuanto tengamos energía, guardamos. Ya que requiere guardar y esas cosas. Vale, pues nada, seguimos. Vale, hay que repetir porque semejante mierda. Vale. Aquí, venga, seguimos. Vale, sí, ya me lo he dicho antes, las piedrecitas sirven para sentarte a fumarte porros. Venga, coño. Vale. Venga, perfecto. Seguimos. Vale, bajamos. Y sí, las piedras, no lo he dicho antes también. Las piedras, todo lo que tú quieras. Y cuando te aburres, puedes sentir el poder. Vamos. Bueno, ahora con cuidado. ¿Vale? Venga, perfecto. Pues voy a mirar aquí primero. Vale. Vale, pues guardo. No sé, tío, no sé, no entiendo. Hay cosas que no entiendo, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vínculo de alma, listo. Encontraste una célula de vida. Ahora puedes almacenar más vida. Encuentra la célula de vida para incrementar. Vale, yo aquí vamos a tener que ir ganando habilidad y repetir cosas porque no podemos saltar, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora avanzando sin problema y sin miedo porque ya iremos ganando diferentes habilidades. Vamos a darle al mapa. Vale, y ya iremos viendo qué hay, ¿vale? Venga. Perfecto. Bueno, pues vamos a guardar de nuevo. Vale, ya que por ahí es imposible subir. Vale, vamos a bajar. Vale, me ha pegado un estacazo. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ir matando hippies. Vale, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos subir ahí. Que lo dudo. Super lo dudo. Porque ya lo hemos liado. Ya tendremos que bajar. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a guardar y voy a entrar y voy a ver la recompensa de vida, restauran el doble de vida. No, vamos a solo podemos. Vale, venga.
Por ejemplo, ahí arriba hay algo que no podemos coger. Aquello era la esperanza. Vale, hemos venido hasta aquí, pero no. El espíritu vive en todos nosotros. La razón por la que estamos vivos. La razón por la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte pasaron muchos años. Fuimos atacados y heridos y asesinados por nuestros enemigos. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siéntalo decir el espíritu que vive dentro. Aprendiste a usar salto de muro. Para usar esta habilidad, usa hacia el muro y pulsa repetidamente. Era obvio que necesitábamos habilidades. Perfecto. Usa una célula de energía, la puedes recuerda la energía para crear vínculo. Perfecto. Pues amigos, como ya os dije, era obvio que íbamos a necesitar algún tipo de habilidad especial para llegar a algunos sitios, ya que, hombre... Es un poco complicado llegar. Vale. Vale, ahora sí. ¿Y puedo saltar hacia arriba y luego cambiar? Sí. Vale, perfecto. Vale, genial. Uf, es la leche, tío, la verdad que... Es el rollo que a mí me gusta mucho este tipo de juego, porque es así muy indilero, y la verdad que mola tela. Un estilo algo que sacó ya... ¡Ay! No llegó. Que sacó ya... Hace tiempo... Microsoft con el Max se llamaba, que era también así un rollo del lápiz, de pintar y toda la pesca. Que la verdad que estaba bastante bien. Y este, pues, tiene buena pinta. Este es el mapa de piedra, marcadores creados a nivel. Conforme crecía, falta una piedra. Si logramos encontrar el fragmento del mapa, podremos ser capaces de repararlo. Vale, pero déjame ver qué hay más allá, ¿no? ¿Este es? No. Vale. Bueno, pues... Nada, ya volvemos. Es que hay que ir ganando habilidades para ir pudiendo hacer cosas en el mapa. O eso creo. Ya os digo, es la primera vez que estoy jugando con vosotros. Porque... Vale, voy a guardar. Ya que vemos que aquí de repente podemos morir en cualquier momento. Así que... Vale, necesitamos... Más puertas. Así que pasamos del tema. Volvemos atrás. Volvemos atrás. E intentamos subir. Vale. Bueno, la arboleda. Creo que ahí podíamos hacer algo, pero no podíamos subir más. Así que voy atrás. Vale, ahora parece que sí voy a poder, ¿no? O no voy a poder, porque está demasiado bajo, demasiado alto, que diga. Bueno, amigos, entonces vamos a intentar volver atrás, donde no pudimos coger Vale, huepa, yepa. Venga, para abajo. Aquí abajo tuvimos una oportunidad de coger una cosa. Fuera. Aquí. Y no la cogimos, así que vamos a cogerla ahora. Control de una célula de habilidad. Ahí, perfecto. Vale, pues vamos a avanzar. Vamos a mirar el mapa. Vamos a ver cómo podemos... Vale, vamos a guardar, vamos a entrar en el mapa de habilidad y vamos a aumentar la potencia de la llama del espíritu. Puede utilizar el vínculo de alma y reducir el tiempo de enfriamiento.
Vamos a poner primero este. Vamos a ver el mapa. A ver qué pasa por aquí, ¿vale? Porque... Bueno, pues... Vamos a intentar coger... Vamos a intentar coger esta. ¿Vale? A ver si somos capaces. Y vamos a intentar ir aquí y aquí. Sí, puede ser. Y si no, pues lo dejamos. Vale, lo dejamos para el próximo día. Vale, a ver, ¿dónde estamos? Ya me lo he pasado. Pues me da a mí que algo falla. Pues no sé, la verdad. No sé cómo llegar ahí arriba. Bueno, no lo sé. Vale, pues entonces voy a un momento subir hacia donde estábamos antes. Tenemos ya el poder, un poder bastante fuertecillo. Vale, vamos a volver a subir. Vamos a ver si podemos hacer algo nuevo. Y si no, no, no voy a llegar. Voy a necesitar un salto doble. Ay, voy a necesitar un salto doble. Porque no hay manera. Vale, pues me da a mí que... Es que este agua no tiene muy buena pinta, pero... Vale, pues... Vale, perfecto, 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 perfecto. Pues sí, efectivamente. Necesitamos más vida o algún tipo de habilidad que nos permita, o que, mejor dicho, que haga que no nos cause daño ese... Que no nos case daño el líquido. Y así poder coger eso. Vale, pues nada. Ese ya lo sabemos que lo tenemos casi listo, este. Vale, vamos a intentar coger esta piedra para ponerla aquí. Y dejamos ya esto. Que tampoco es plan de subir un vídeo de 2 horas. Sino luego me dicen que no lo ve ni el tato. Aunque yo por mí ya te digo que me pongo a pasarme el juego y no termino, ¿no? Pues soy el ansia viva. Y a mí me gusta jugar. Vale. Pues no, vamos a seguir. Vale, pero estamos en las mismas, ¿no? No voy a poder. A ver si por aquí podemos hacer algo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando? Vale. Es buena señal. Aquí quizás también hay algo. Perfecto. Y vamos a... ¡Ay! Vamos a subir. No puedo. Un poquito más para acá. Vale. Perfecto. Pues subimos. Tiene pinta de que... ¡Hostia! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! Vale, pues... Cogemos eso. Y esto también podremos subir. Vale. Perfecto, pues... Ya hemos llegado a un sitio. Vale, RT para mover.
Vale, ahora sí vamos a poder subir. ¡Hostia, no! ¡Qué fallo! Pensaba que me podría agarrar. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no, no preocuparse. Sí, 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 preocuparse, sí. Porque la ha liado parda, ¿no? Parece. No, 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 tranquilos, tranquilo. No preocuparse, os he dicho que no os preocupéis. Con este fragmento del mapa de piedra, colocar el mapa de piedra para bloquear una nueva área en el mapa. Bueno, pues, a ver, ¿dónde vamos? Perfecto, pues desbloqueamos el mapa. Y nos vamos. Uf, estamos a punto de descubrir una nueva habilidad. Logro desbloqueado por buen camino. Vale, oh, puta madre, tío, qué guapo, loco. ¿Verdad? Tienes tu rollo, a ver. Tienes tu rollete ahí, ¿no? Vale, pues... Vale. Pues ya sabéis, cuando vayamos consiguiendo más habilidades, tendremos que ir, pues, a los diferentes sitios que nos hemos ido dejando todas las cosas, ¿vale? Así que nada, amigos, vamos a dejarlos aquí por hoy y el juego tiene buena pinta. Vamos a intentar hacer un 100% y vamos a liarla como siempre. Así que nada, suscribiros, me cago en la vida, ¿eh? Suscribiros, coño. Y nada, like, compartir, agregarme Steam, el Zephyro, lo que os dé la gana, tío, lo que os dé la puta gana, y yo, venga, chupadla ya, cabrones.